Esto empieza. Ecuador, esto arranca. En 3, 2, 1. Calle 7. Arranca la final. Salieron, señores, y ahora sí. Empezó lo que tú querías ver. La gran final. Alex y León Paredes versus André Gil. Veremos acá quién tiene madera sacando justamente. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Y quién está psicológicamente más preparado? ¿Quién está menos nervioso? ¿Quién está con el temple al mil para que pueda ir encontrando su camino hacia la victoria? Vamos a ver qué es lo que sucede. Esto recién ha empezado. Arrancando, vemos el desempeño de cada uno de los competidores. Allá va Alex León Paredes. Con más ímpetu hasta el momento del campeón. No la encontró, era una piedra. Más fuerte hasta el momento, arrancando Alex de León Paredes. Qué fuerza en los brazos al momento de sacar toda la tierra. Es impresionante, una piedra en el camino. Le indicó que su destino no era soñar, sino era competir y ganar. ¡Vamos! Quiero preguntar, acá tenemos a competidores también. Y alguien quien fue y que es uno de los históricos de Calle 7 es José Urrutia. José, ¿tu apoyo para quién? Para Alex. Dale, Alex, tú puedes. ¡Vamos, loco! ¡Tú puedes! ¡Más rápido! Más rápido le dice José Urrutia a Alex León Paredes. ¿Qué le dice Emiliano? ¿Para quién el apoyo? Vamos, Alex, trabaja, hermano. Acuérdate de todo el sacrificio que hiciste. Dale, dale, dale por tus hijos. Dale con todo. Dos que van hasta el momento volcados para Alex León Paredes. Vamos a ver qué es lo que pasa por la cabeza del competidor. ¿Será que llega? ¿Será que lo logra? ¿Será que vence André Gil, que también está haciendo lo suyo, Jaime? Hace lo suyo, no se queda. También está dándole fuerza. Allá estamos viendo, señores. Es el arranque de esta competencia. Es solo una. De largo aliento. Intervalos interesantes que vamos a ver aquí en esta final. Alex León Paredes versus André Gil. Allá sigue excavando. Sigue metiendo la pala hasta el fondo. Tienen que encontrar y tienen que salir. Allá nos está esperando esa mega estructura. 16 metros, más de 16 metros de altura. Ok, veo que Alex está encasillado en un solo lugar de la volqueta tratando de sacar toda la cantidad de arena con piedras de un lado. Andrés lo veo moviéndose más por todo el área de la volqueta. No sé cuál es la mejor, cuál es la óptima. Lo que sí será importante es ver quién salga primero, porque eso marcará un precedente en esta prueba. Y hay que tener bastante cuidado. No solamente quedarte en una sola zona, sino el tratar de buscar diferentes lados en la volqueta. Para seguir excavando, para seguir metiendo más al fondo y ver si al final puedes encontrar el objetivo. ¿Qué dice la roca 7? Alex, recuérdate de tu inspiración. Daniel, Ashanti, Matías. Tú puedes, vamos. Otro competidor volcado hacia Andrés. Perdón, hacia Alex y León. Diciéndole que vence a Andrés. ¿Qué dice Mario Vélez? Me distribuye, loco. Distribuye todo el área. Y salió Andrés Gil, señores. Andrés Gil. Primera argolla. Increíble, impresionante. Esta final se pone no apta para cardíacos. Andrés Gil ya puso la primera. Y eso es lo que decíamos. Era importante ver quién haga la primera, porque se marca el camino. Ese arranca con todo. El otro comienza con la desesperación a pensar qué hizo, dónde se fue. Y sí, la encuentra. Alex León también sale con lo suyo. La encontró Alex. Esto se empata. Increíble, señores. Una argolla por cada competidor. Estamos en vivo y en directo. Gracias, Ecuador, por la sintonía. 14 millones de ecuatorianos allí están congelados con la pantalla de TC Mi Canal. Claro que sí, porque nadie se puede perder esta final, porque nadie, nadie en el Ecuador, no importa el color, no importa la raza, no importa la ciudad de donde nos veas, importa que veas al único, al mejor, a Calle 7. León, concéntrate en toda la volqueta, no te metas en un solo lugar, en toda la volqueta, en toda la volqueta. Bueno, los consejos de los competidores repetidamente para Alex León Paredes. Hasta el momento no escuchamos nadie para Andrés. ¿Qué dice Romina? Vamos, Alex, dale, como lo dijiste. 1-9, Josué, vamos, que tú lo vas a lograr, dale. Sigue los mensajes, nosotros seguimos con el relato. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice la finalista Isabel Mestanza? Dale, Andrés, dale con todo. Busca bien, tranquilo, concentrado, despacio. Tranquilo, respira, respira. Parece que Isabel está todavía nerviosa por lo que se trae que venir mañana. No escuchamos, Andrés, ánimo en sus palabras. Andrés, busca toda la volqueta, por favor. Busca en toda la volqueta, Andrés. Dale. Ahí están los apoyos. El apoyo para cada uno de ellos, ¿no? Los apoyos en general. Ay, ay, ay.
Andrés Gil, Alex León, gran final en calle 7, se lo dijimos. Algo nunca antes visto. Lo vemos hoy en esta parte. Escucha Alex lo que le dice Urrutia. Por otro lado le dice, corre. El tiempo sigue su marcha y nosotros seguimos en el relato del minuto a minuto. Aquí estamos, te llevamos las mejores incidencias de esta final. Mañana, atención, mañana gran final femenina. Isabel Mestanza versus Paola López. Esto va a ser. Encuentro la segunda, Alex. Sale rápidamente. Le dio alcance y ahora le coge y lo pasa Andrés Gil. Dios mío. Esta es la ventaja que el competidor estaba buscando. Veremos si es suficiente. Ya tiene dos. Segunda argolla para Alex León Paredes. Eso lo lleva Andrés al límite a buscar más. A tratar de desplegarse más por todo, por toda la volqueta. 2-1 a favor de Alex León Paredes, poniendo la segunda argolla. Allá empieza Alex nuevamente para buscar la tercera. ¿Qué dice Paola López, la otra finalista? ¿Para quién va el apoyo? Vamos, Alex, vamos, no te concentres en esta esquina. Busca atrás, atrás también tiene que haber. Ok. ¿Qué dice Bruno Agostini? Vamos, Andrés, con fuerza, sigue, sigue buscando, dale, dale, fuerza. Dos competidores hablan de Andrés el resto hasta el momento. Hablan de Alex. Dicen. Mira su familia, Rona, la familia, los hijos de Alex. Opa, sí. Apoyándolos, ahí están, los pequeñines. Daniel, Ayanti y Matías, los que tanto repite a diario en sus oraciones, Alex León Paredes. Desde Colombia, Olga y el resto de los familiares de Andrés también haciendo fuerza porque esta sea una final justa y pareja. ¡Ay, no! Tercera argolla para Alex León Paredes. 3-1 hasta el momento. ¡Impresionante! ¿Qué pasa con la volqueta de Andrés? No encuentra dividido demasiado el terreno. Parece que ha puesto arena sobre un lugar tapando el resto de las argollas. ¿Qué está sucediendo? Todavía no encuentra la segunda y mira, atónito, Alex León, que ya va por la cuarta hora. Sigue el trabajo, sigue el recorrido. Buen despliegue de Alex por toda la volqueta. Eso es algo que también tendría que hacerlo Andrés Gil. Hasta el momento, tres argollas para Alex León Paredes. Esto no se termina porque después de eso tendrán que justamente ir hasta la parte superior donde están los pañuelos y poco a poco ir bajando. Estamos en vivo, Ecuador. La gran final masculina de Calle 7. ¿Qué dice Jackie Gaete? ¿Quién tiene que ganar esta tarde? Vamos, Andrés, tranquilo. Busca del otro lado. Ya buscaste por ese lado. Sigue cavando por todos lados. Vamos, vamos, vamos. Se comienza a dividir el apoyo hacia el uno y hacia el otro. Fabio, ¿qué dices tú? Para mí los dos son unos campeones, que gane el mejor. ¡Opa! Él divide todo. ¡Qué bien, ¿eh? Sí, vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Consejos hacia Andrés, que me parece que empezó bien porque movió todo el terreno. Sin embargo, no sé qué hizo con el resto de las argollas que han quedado tal vez tapadas por él. Alex ha tenido más suerte, mayor fortuna y ya lleva tres y va por la cuarta. Allá sigue el trabajo, sigue cavando, pisando la pala, poniéndole fuerza y presión para poder sacar más al fondo. Allá lo vemos también Andrés Gil, quien se queda por ratos, mi punto de vista, Ronald, muy estático. Ahora sí, hace un momento arrancó de una manera distinta Andrés y eso fue lo que lo llevó a tener la ventaja. Pero bien lo dice Jaime, que hay que construir el paso y que el hombre debe ser el constructor, el arquitecto de su vida. Y ahora con cada grano de arena la están sudando, la están sintiendo y están entendiendo por qué debe ser así. Empieza el dolor en la espalda también, de estar a cada rato con la pala, excava, excava, saca. Empieza también a molestar en la parte lumbar. Seguimos aquí, señores. El trabajo de Alex León Paredes, que tiene tres argollas. Una tiene Andrés Gil, quien empezó poniendo la primera, pero aún no se ve. Ahí solamente se puede ver los huecos, lo que ellos están dejando. Y al margen, veremos qué sucede. 9 minutos de competencia, Jaime. Eso es lo que marca hasta el momento nuestro cronómetro. 9:25. Qué toma tan increíble. Gracias, Grillo, por tu talento. Es impresionante Gerardo Ceballos desde arriba, desde la cámara superior, haciendo todo el vuelo de lo que hacen los competidores. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Quién toma la siguiente argolla? Hasta el momento, ventaja para Alex León. Y tenemos 9 minutos
con 48 segundos. Y atención, porque en este momento hay tres argollas, pero son cinco. Atención, faltan dos para Alex y León Paredes y cuatro para Andrés. ¡Ay, ay, ay! 10 minutos de competencia, Jaime. 10 minutos de competencia. Los competidores obviamente están cansados. Obviamente la fuerza de tener que usar la pala los hace desvariar, los hace marear, los hace desubicarse, perder el horizonte por un segundo. ¿Hacia dónde tenían que ir, perdón? Bueno, aquí estoy de vuelta. Tengo que seguir haciéndolo porque la gente está gritando mi nombre. Porque la gente está pidiéndome más. Por eso tengo que hacerlo, también por ellos. Encontró Andrés la segunda argolla. Segunda argolla para Andrés Gil. Empieza a acercarse el competidor colombiano. Andrés Gil la pone y nuevamente tiene que ir rápido. ¡Vale! Coloca ya su segunda argolla. ¡La parte grande! Engancha correctamente y tiene dos. Ahora Alex la tiene más cerca. Pero también el otro competidor la tiene cerca. Y la cerca está cerca de él. Así que tiene que continuar. No era fácil. ¿Qué creían? ¿Que se le íbamos a poner fácil? No, jamás. Encontró Andrés la tercera argolla. Andrés encuentra la tercera argolla y lo empata a Alex de León Paredes. ¡Qué júbilo! ¡Qué manera la gente! ¿Cómo se pone aquí en este campo de batalla? ¿Quién se jubiló? No le digas así, no le digas así. ¡Vamos, competidores! Esto está empatado como en el inicio. Nadie ha hecho más ni menos. Todo está igual. Empatado. Arrancó Andrés con una argolla a su favor. Luego remontó Alex con 13. Ahora empata 3-3 Andrés esto. Increíble esa vista. Mire ese panorama. Opa. ¿En dónde está visto algo así? Solo en calle 7. En TCMicana solo en calle 7. Claro. Toda la gente viendo desde su hogar, viendo también por las ventanas, en los alrededores. Todo el mundo quiere estar presente aquí en la final de calle 7 de hombres. Y mañana se vienen las mujeres. Si esto hacemos con ellos, ¿qué les deparará el destino a las mujeres de calle 7? Yo solo te digo algo, Roda, se me enchina la piel. ¡Se enchina! Están cansados los competidores. Desde la vista que tengo acá, Jaime, veo que Andrés ha sacado mayor cantidad de arena porque lo veo en un peldaño más abajo, al menos el nivel de donde lo puedo apreciar yo, ahí lo veo más abajo. No sé si eso es positivo, si es negativo. Lo cierto es que están empatados y ellos siguen sacando tierra, arena y piedras por todos lados. Por todos lados, señores, y acá lo que estamos viviendo es impresionante. Acá nosotros seguimos. ¡Vamos! Esto es final masculina en calle 7. Oiga, no me quiero imaginar cuántas tendencias tenemos hasta el momento. Ah, no. Ya debemos estar en 4, fácil. 5, fácil. 5 tendencias tenemos hasta el momento. Si llegamos a 7, eso quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? No sé, no me pregunto. Desarrollarla. Está bien. Bueno. Continuamos. Estamos en 13 minutos con 7 segundos ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Quién consigue la cuarta? Y será interesante ver quién consiga también la quinta, porque ese marcará el siguiente paso de competencia. Tendrá que hacer algo diferente. Ahora siguen en la búsqueda. 13 minutos con 21 segundos. Sigue el trabajo buscando la cuarta argolla. Quedan dos. Atención, Alex, y atención, Andrés. A ustedes les quedan dos argollas. Y después el resto será rápido. Será impresionante como todo lo que se vive aquí. Será tal vez un poco más de un metro de profundidad lo que tiene la volqueta en la parte de su, en la parte trasera. Yo creo que será bastante aproximado. Interesante, ¿no? En la caca. Y sacar un metro por todo lo que tenga de ancho, no, eso es algo impresionante. Hay que tener fuerza de brazos. Es un perímetro que empieza poco a poco a dejarles niveles, ¿no? Y es lo que tienen que ellos ir, subir, bajar y al momento sopesar en qué parte. Es más o menos como el hecho de tener una brújula, de encontrar, decir, me voy por acá, me voy por acá. Todo puede suceder. O te demoras o lo encuentras. Claro, pero la desesperación momentánea, la desesperación mientras están en esa búsqueda. ¿Cuál es su brújula? ¿Cuál es su brújula? Mi brújula está en la casa. Ah, bueno. Sí, con mis hijos. Ellos juegan con la brújula en la casa. Estamos en la final. ¿Hacia dónde voy? Por aquí ya escarbé. Por aquí ya excavé. Y no veo nada. Cada vez se vuelve más difícil la situación. Eso debe pasar por la cabeza de cada uno de ellos. Tienen que continuar, competidores. Tienen que continuar. Acá sigue el trabajo. Estamos en vivo, señores. Seguimos 14 minutos con 45 segundos.
se hace más difícil, más exigente. Andrés Gil y Alex León Paredes. ¡Qué interrogante! ¿Quién será el nuevo campeón de Calle 7 en esta tercera temporada? ¿Qué dice la gente? Alex ha hecho un hueco profundo, pero de un diámetro bastante angosto, lo cual va a ser complicado desde ahora porque tiene que empezar desde cero. Toda la parte superior se le complica. 15 minutos de prueba, señoras y señores. ¿Cuánto durará? Solo Dios y Café saben. Eso es cierto. Veremos qué pasa. Acá tenemos 15 minutos con 25 segundos. Sigue el trabajo y ya el cansancio empieza a imperar en ambos competidores. Porque son 15 minutos de dale, de excava y excava, de mete la pala, de pon la pierna y saca y saca. Yo lo dije, Jaime, hay que construir su propio camino. Hay que construir su camino hacia la victoria. Bueno, que lo vayan haciendo de esta manera. Qué complicación. Tanto Andrés como Alex. Qué impresionante. Ahí ustedes se dan cuenta lo que está pasando. ¿Sabe el marco de personas en este lugar hoy? Aproximadamente, no sé. Estamos alrededor 5.000 almas. 5.000 almas. Oh, es impresionante. Impresionante, esto es un estadio. Bueno, y porque estamos viendo la gran final, nadie se la quiere perder. Andrés Gil por un lado, Alex León por el otro. ¿Quién lo logrará? ¿Quién tomará la cuarta? ¿Quién tomará la quinta? ¿Será que mañana termina la prueba? No, esto está... cada vez se pone más exigente. 16 minutos con 35 segundos. Sigue el trabajo. Vamos a ver cómo van los relevos de tiempos. Hasta el momento 16 con 50 en este punto. No han logrado encontrar la cuarta y quinta, que tal vez pensábamos que sería más fácil porque hay menos cantidad de arena, tierra y piedra. Sin embargo, se les ha complicado. Me parece que el trabajo... voy a pecar de querer saberlo todo. Creo que han cometido el error de ir moviendo demasiado la tierra, poniendo más sobre los lugares que nunca acabaron antes. Tal vez eso es una equivocación, no lo puedo definir así, es simplemente mi impresión por lo que estoy viendo ahora. La vista de toda la ciudad, de la hermosa, de mi hermosa ciudad de Guayaquil, y aquí, en las instalaciones de TC Mi Canal, en este campo de batalla, dos guerreros, dos gladiadores luchando con ese sueño de levantar el cetro máximo, que les dirá campeón de Calle 7 en esta tercera temporada. Pero aún falta tiempo. Ahí empieza a salir también. Ustedes ven el cielo, la luna. 17 minutos con 47 segundos. Final Hombre C7. Es la etiqueta, el hashtag que tú tienes que poner en el Calle 7 TC. Muy bien, ellos siguen cavando hacia los lados. Ya hicieron hacia un lado. Podrían estar parados sobre otro de las argollas. Eso es imposible saberlo. Parece que han encontrado a Alex León. No, era una piedra. Se desespera Andrés Gil por un momento. ¡Ay, ay, ay! ¿Será que está ahí? Alex parece presentir que algo lo tiene debajo suyo. Alex, ¿está cerca o no? No lo sabemos. Andrés ha cambiado de posición. 18 minutos con 20. Qué importante la percepción de ambos competidores. El tener allí ese radar y poder encontrar dónde está la argolla. Ellos siguen cavando, ellos siguen poniendo, pero todavía falta. Dios mío, ¿qué va a suceder? Los competidores conversan entre ellos, dan su impresión de lo que debería ser la técnica correcta. Nada se puede saber. Señores y señores, a partir de este momento, ¡sí, la encontró! ¡La cuarta! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Alex encuentra la siguiente! Entrando al minuto 19, encuentra la cuarta. Encontró la cuarta argolla Alex León Paredes. Allá su hija, gritando por su papá. Señores. Alex sigue su prueba hacia el final. ¡Ay, me voy a volver loco, señores y señores! Estamos en 6 de la tarde, 40 minutos, 19 minutos de prueba y todavía nada está definido. Está para cualquiera de los dos. Y si vengo, que si voy, así dicen, ¿no? Sí, como la canción, ¿no? Es verdad. Hoy duermo, pero bajo 3 metros de piscina. Es lo único que les digo. ¿Qué pasará? ¿Quién será el siguiente? ¿Alex para el relevo de prueba o Andrés Gil buscando
la cuarta. Estamos entrando, señores, a 20 minutos de competencia. 19:50. Está tan solo una argolla. Veremos qué sucede. Señores, increíble lo que vivimos. Mira esa toma. Todo lo hacemos para ti. Calle 7. Y no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Una final femenina histórica también. Preparadas ya. Directamente a la campeona de Paraguay, Paola López e Isabel Mestanza. Llegando nuevamente a su segunda final consecutiva. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buenos momentos estamos viviendo! Sin embargo, no es el final de todo, Jaime. Todavía nos queda esa final donde Paola López enfrentará a Isabel Mestanza. Pero eso es historia de mañana. Cae ahora Andrés Gil. Se demora unos segundos. Algo le está diciendo Bruno. Yo voy a ser sincero y les voy a pedir a los competidores que tengan mucho cuidado con interrumpir, con desconcentrar a los finalistas. Podría ser perjudicial, eso es lo que pienso yo. Si los competidores quieren aceptar el consejo, bueno, problema de cada uno, ¿no? Estamos entrando al minuto 21. Acá sigue el trabajo. Y Ronald, te pregunto, ¿qué es mejor que la tercera temporada de Calle 7? Eso es fácil. ¿Llegaron? La cuarta temporada de Calle 7 que arranca el día lunes. Nuevos competidores, nuevas pruebas, nuevos desafíos y nuevas historias en este campo de batalla. Vamos con más. 980-35.451 años. Después de ese tiempo, los dioses del Olimpo vienen a la Tierra y vendrán acá el día lunes, acá a Calle 7. ¿Será que viene el señor Malito? Puede ser, todo es posible. 21 minutos con 20 segundos. Allá sigue el trabajo de André Gil. Está en desventaja porque tiene 4 argollas Alex y León Paredes hasta el momento. Pero el colombiano no se quiere quedar atrás. Todo lo ha podido conseguir. Ahí escuchamos a los hijos de León que le dicen, papi, ¿por qué te demoras tanto en jugar con la arena, papi? Te quiero ver levantar la corona, te quiero ver levantar el trofeo, papi. ¡Vamos! 21 minutos con 54 segundos de competencia y hasta el momento esto se vuelve imposible para ellos. Sigue el trabajo, señores. Acá estamos, seguimos con toda la tensión. Cuéntame, ¿qué estás haciendo en tu casa? Ahí te veo comiendo palomitas de maíz. Estás ahí que le tomas la mano a la persona que está al lado tuyo. ¿Qué estás haciendo? Acá nosotros la piel se nos pone de gallina, porque la adrenalina cada vez sigue subiendo en nivel. Hemos entrado el minuto 22, Jaime, y los competidores siguen, no han parado un segundo. Nadie ha decaído, nadie ha dicho no continuaré. Los dos dijeron que sería difícil, pero los dos dijeron que llegarían a esa victoria. ¿De quién será? ¿Con qué nombre se escribirá esta tercera temporada? Todavía es incierto decirlo. ¡Qué gladiadores! ¡Qué fuerza, señores! 22 minutos con 47 segundos. Acá sigue el trabajo. Allá empieza también a meter lo que más puede Alex. Andrés Gil también. No se define hasta el momento. ¿Dónde estará la argolla? La cuarta de Andrés Gil. ¿Dónde estará la quinta de Alex? Parece que Alex la está encontrando. ¡Oh! No, no era. Era una piedra, otra era piedra. Era una roca en el camino. Ahí estaba. Lo que hace Andrés es simplemente tratar de escarbar sobre el medio. Parece que sí, la tiene. Parece que la ha encontrado Andrés. Algo hace con sus manos Andrés. No. No era. Aún nada. Falsa alarma hacia sus ilusiones. ¿La tiene? Sí, no. ¿Por qué cae Andrés? Parece que la ha encontrado, pero todavía tiene más piedras que sacar. ¡Ay, qué complicado! Sigue ese trabajo. Es tenso, es difícil. Hay cansancio. Todos los músculos del cuerpo comprometidos en este momento. Los brazos, antebrazos, la espalda, hasta las piernas. ¿Qué pasa si hasta las 7 de la noche? ¡Ay, ay, ay! No, no me voy a anticipar a decir nada. 24 minutos. Hay una ventaja en Alex. Ahí la tiene, ¿no? Se ha quedado, parece que por momentos la ha encontrado. ¡Dios mío! ¡Qué impresión lo que está pasando en esta prueba final! Es de infarto, Jaime. Es de infarto. 24 minutos con 36 segundos. Acá están estos gladiadores. Los mejores en esta tercera temporada. Ellos se lo ganaron.
Nadie les regaló nada y están en esta instancia. Allá siguen cavando a lo más profundo en esa volqueta. Allá están, hay una argolla que tiene que sacar Alex y dos Andrés. Parece que es, la toma lo muestra, parece que la ha encontrado, parece que encontró la cuarta argolla. ¡Dios mío! ¿Será que lo logran o no? 25 minutos de competencia. Se saca los guantes André Gil y empieza a meterle mano. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué trabajo tan difícil! Pero no se rinden, ellos no se dan por vencidos. Estamos, señoras y señores, Ecuador, estamos en esta final, final masculina. Algo que es importante decirle, Jaime, y es que claro, tenemos a todo un equipo preparado para asistencia médica para los dos competidores. El ECU 911 nos acompaña en esta tarde. Obviamente nuestro equipo de paramédicos y la producción de competencia, que es fenomenal. Todos y cada uno de ellos dando asistencia y soporte en caso de que suceda algo con los competidores. Todo está, como diría un personaje conocido, todo está fríamente calculado. 26 minutos, 10 segundos y esto continúa aquí en Calle 7. Y este es un llamado para Alex y para Andrés a meterle más rapidez, a meterle más velocidad. 26 minutos de competencia. Alex está a tan solo una argolla de poder desplazarse a 16 metros de altura y tomar los pañuelos y bajar. También está Andrés Gil. ¡Opa! ¡Parece que la tiene! ¡La tiene Andrés Gil! ¡La está tratando de sacar desde lo hondo! Se le complica porque sus brazos están cansados. Sin embargo, hace la demanda que la ha conseguido. Dice un poquito más de aquí, un poquito más de allá. Y este cielo que nos cobija hoy sabe lo imposible que es rendirse, sabe lo imposible que es no continuar. Por eso hay que darle, Jaime, hasta con la última gota de sangre, de fuerza y de ganas. 27 minutos, sigue ese trabajo. Es algo que no te da para ver, porque realmente la forma como ellos están haciendo, cómo entran, no se han quedado en ningún momento. Ya deberían estar cansados, deberían estar exhaustos. Pero no se complican, siguen. Desde este momento llegamos al 27:26. Cuando lleguemos, ¡opa! ¡La encuentra! ¡La tiene! ¡Sí! Andrés Gil encuentra la cuarta. Y cuando lleguemos al minuto 28, tendrán un minuto para que puedan subir la estructura. Tendrán un minuto a partir del minuto 28. Señores, les quedan 10 segundos. Al minuto 28 deberán empezar a subir. ¡Quedan 5! Andrés, tienen que subir. 2, 1, ahora. Último minuto y tienen que empezar a subir. Tienen que continuar. No es el minuto final. No es el último, no es el último. Pero es el minuto final de la parte de la volqueta. Ahora tienen que hacer la siguiente parte. Tienen que volcarse hacia arriba, están cansados, están intentándolo, no es fácil, no es fácil. Ya hay problemas. Pero para ser campeón, debes hacer hasta lo imposible. Llegó el ascenso de los competidores, señores. Cansancio terrible en los brazos de Alex. Cansancio de Andrés también. Es muy complicado, después de estar 28 minutos, cava y cava. Acá veremos quién tiene ese espíritu. Y aquí cambia todo, Jaime. Una cosa era encontrar aros, otra subir por ellos. Alex se aferra al segundo, busca el tercero. Andrés no encuentra la forma de subir. ¡Uy! La gente grita, la gente se desespera. La verdad que esto es una locura. ¡Qué trabajo! ¡Qué despliegue, señores! ¡Qué dificultad terrible! Lo que enfrenta, pero ya está Andrés Gil también subiendo. ¡Oy, oy, oy! ¡Va a su tercera argolla! ¡Dios mío! Llegando a la tercera, hacia la cuarta va Alex. Esto está ahí cerca, están cerquitas, señores. Merecen los dos, ¿ah? No, de verdad que sí. Impresionante. De verdad que sí. ¡Qué locura! Cae un poco Alex en esa parte. Andrés sigue subiendo. Esto está ahí cerca. Ya está en la cuarta argolla Alex de León Paredes, señores. ¡Increíble!
Los dos se encuentran en la misma posición. Ahora es Andrés. ¡Subió Andrés! ¡Subió Andrés! ¡Subió Andrés Gil primero! ¡Increíble! ¡Ya está llegando también Alex León Paredes! ¡Esto está empatado! Yo no sé si desmayarme, si lanzarme al piso, salir corriendo. ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo ver lo que está pasando! ¡Qué competencia! Y llegó Andrés, señores. ¡Vamos! Va a tomar el pañuelo. Alex León Paredes también. Ahora está llegando. ¡Impresionante lo que estamos viviendo! ¡Vamos! 30 minutos. 16. 18 horas, perdón. 50 minutos. Los dos están en la misma posición. Sin embargo, Andrés, medio peldaño arriba. ¡El pañuelo! ¡Toma el primer pañuelo, Alex! ¡Andrés tiene que tomar el pañuelo! ¿Qué le pasa a Andrés Gil, Dios mío? Se pone a discutir. Andrés, lo que no entiendo. ¡Tiene que tomar el pañuelo, Andrés Gil! ¡No entiendo, no entiendo! ¡Tiene que competir! ¿Por qué se queda el competidor? ¡Ya está de bajada, Alex! ¡Debe hacer lo propio! ¡Ya también lo tiene Andrés! ¡Dios mío! ¡Se me rompe la espalda! ¡Vamos! ¡Terrible, señores! ¡Terrible! ¡Acá seguimos en el trabajo! ¡Tiene que tocar la campana y volver al ascenso! ¡Dios mío! ¡Ya tiene una Alex León! ¡Campana que podría ser la última! ¡Impresionante! 31 minutos con 34 segundos. Ya está en primer lugar, tiene una campanada. Alex León Paredes, que ya va en su ascenso. Andrés se desconcentró. Tenía que haber tomado el pañuelo y no pasar por dos peldaños, lo que él intentaba. Dios mío, eso tendrá que ser cuando los pañuelos sean los últimos, no los primeros. Es una cuestión de lógica. A este punto, cuando están cansados, todo comienza a volverse, a tornarse negro. A volverse complicado, oscuro, difuso. Tienen que seguir con las reglas como las han practicado, como las han entendido y como las han firmado. 32 minutos, 18 horas, 52 minutos. Acá seguimos, señores. Ya está Andrés ahí en la parte. Está en la tercera argolla Alex León Paredes. Ya está también en la segunda. Tercera argolla también para Andrés Gil. Llegando rápido. Aquí no hay tiempo para confundirse. Es de concentrarse. Estamos en 32 minutos. La gente no ha dejado de gritar. ¡Quiero escuchar al público! Gritando acá. Diciendo vamos. Esto está empatado 1-1. ¡No lo escucha el público! ¿Quién va a ganar? ¡Qué marco tenemos! ¡Qué asistencia aquí en las instalaciones de TCM Canal! ¡Acá el despliegue técnico! ¡Los jueces! ¡Las competencias! ¡Todo perfectamente estructurado! ¡Con estructuras excelentes! ¡Acá en esta final! Jaime, le digo algo. No fue tan fácil para ninguno de los dos. Nunca se imaginaron que habría esta igualdad. Estamos en 33 minutos y ninguno de los dos pensó que sería tan reñido. Los dos dijeron, no, yo lo paso. Pero no ha sido así. Está para cualquiera todavía. Andrés Gil muy cerca. Alex León un poco más arriba. Va a tomar el siguiente pañuelo, Jaime. Ya está listo Alex para tomar el pañuelo. Ahora sí lo va a tomar. Andrés también subiendo. Se queda ahí colgado. No lo puede, no hay fuerzas. Pero Andrés está llegando. Atención al jugador porque en este momento. Atención al jugador porque vamos señores, a entrar. Al último minuto. Último minuto. Ya está con el último pañuelo Alex León Paredes. Allá va Andrés Gil, que tiene problemas en la parte alta. 34 minutos con 13 segundos. Alex ya bajó. Alex bajó. Y aquí, señores, están quedando tan solo segundos. 40 específicamente. Alex está llegando. Sin embargo, Andrés Gil dice, yo no me doy por vencido. Voy a alcanzar. Se está demorando Alex. No puede alcanzar Andrés. Quedan menos de 30. ¿Quién va a ser el campeón, Jaime? ¿Quién? Se queda Andrés.
de Gil, quedan 20 segundos en este momento. Esto, señores, esto va a terminar. Esto se va a terminar, señores. 34 con 47 segundos. Vamos a cantar los últimos 10 segundos. Ahora en este momento quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el campeón de calle 7, el bicampeón. Nuevamente llegó, subió paso a paso, no se desmoronó en el camino, por el contrario, hizo su camino. El campeón de calle 7 es Alex Paredes. Alex el León Paredes, él lo prometió, él dijo voy por el bicampeonato, lo voy a hacer. Y lo consiguió, él dijo ayer, me voy a esforzar. Y ahí está Alex, el León Paredes, levantando el cetro máximo que lo consagra como campeón de esta tercera temporada. Merecido, merecido para ti, campeón. No hay palabras que le podamos decir al que ya lo escuchó todo. No hay adjetivos calificativos para el que ya escuchó de halagos, de elogios. No porque haya que adularlo, sino porque hay que reconocerlo. Alex León Paredes pide unos segundos, necesita recuperarse. No es la segunda temporada, no es la misma final. Hoy lo tuvo difícil ante un grande como fue Andrés Gil. Pero llegó. No se siente bien. Y no necesita hacer nada más. Que se desmaye si quiere, que del piso no pasa, del piso no hay más abajo. Alex León Paredes, campeón de la tercera temporada, más sufrida, más difícil, más compleja. Un nuevo campeón sella esta tercera temporada. Todavía tenemos que saber lo que sucederá con las mujeres. Esto aún no ha terminado. La tercera temporada aún tiene vida, Jaime. La tercera temporada aún sigue siendo vibrante. Esto sigue. Lo que sucedió acá, señores. Ahora mismo se está firmando el cheque hacia el ganador. Los $6,000 para Alex el León Paredes. Los directivos de TC Mi Canal cumpliendo la parte importante. Carmen Valdés, gerente de Recursos Humanos, poniendo con su puño y letra la firma que dice quién es el ganador, quién es el campeón, quién se lleva estos $6,000, quién fue el mejor de toda la temporada. Hoy hay sensaciones distintas. En la segunda salió corriendo para ver a Daniel, Matías y a Shanti. Hoy simplemente se desvaneció. Hoy cayó. Y aquí estamos con la gerente de Recursos Humanos, Carmen Valdés, haciendo la entrega formal y el cheque que lo hace acreedor a $6,000 a Alex León Paredes como campeón de esta tercera temporada. Carmen, buenas noches. Buenas noches. A nombre de TC Televisión y de nuestro gerente general, el señor Carlos Cuello, me complace en entregar este premio de $6,000, que es una conmemoración a la lucha, a la entrega y al compromiso que se requiere para ser el campeón de la tercera temporada, Calle 7. Felicidades, Alex. Ahí está el cheque, tu bocito, ¿ah? Hay uno solo. Alex León Paredes. Dijo que se lo dedicaría a sus hijos. A los tres que están ahí, que lo vinieron a ver. Nadie más importa. Nadie más existe en el mundo para él. Dios mío. Se logró una vez más. Alex, todo el Ecuador te quiere escuchar. No, no te quieren escuchar, te quieren ver. Levanta tu trofeo. Levanta el cetro, levántese el cetro máximo. Ahí está arriba. Lo pone en alto.
Alex de León Paredes lo lanza con todo ya. Hay que descontarle el casco, hay que descontarle el trofeo, hay que descontarle todo a este chico. Pero es que... Cuidado, está usted cerca, Hilo. Cuidado. Le voy a pedir, por favor, a Pedro Peñafiel, productor de Calle 7, que suba. Para el reconocimiento especial, asumo que ese es el espíritu. El espíritu Calle 7. Quiero pedir... No, no lo voy a decir yo, tiene que decirlo usted. Quiero que sea usted quien nombre al espíritu de esta temporada. Por su espíritu, dentro y fuera de la competencia, para Emiliano. ¡Emiliano Yerseli! ¿Dónde anda Emiliano? Acá espíritu está. Calle 7. Él solo pidió vestirse de verde y lo llegó a cumplir. Lo llevó en el corazón como llevó esta competencia. Hoy, él ya se despide de la competencia de verdad. Pero continúan los sueños y anhelos de miles, de millones de personas que quieren ser parte de este programa. Jaime, qué final, Ronald. Felicidades. No hubiera sido posible sin ti. Igualmente. No hubiera sido posible sin este equipo. No los voy a mencionar porque ya el Ecuador entero los conoce. Calle 7 es uno solo. Somos todos los que estamos aquí. Gracias, público. Gracias, gente. Alex. Bueno, ahora sí. Esta competencia... Lo prometo, lo juro, esta fue la más dura que he tenido durante mi estadía en Calle 7. Ahí está, no importa $12,000, lo que importa realmente es cómo esta gente, toda esta gente, producción, desde mi canal, el público, ha podido cambiar este león indomable en un león pensante, recapacitado. Agradezco mucho a mi madre espiritual, Betty Mata, a mi madre. Muchísimo porque han hecho de este ser humano un ser muy, muy, pero muy agradecido de Dios por todo. Al motor, que son mi vida. Daniel, Ashanti, Matías. Mi reina bella, Paulita García, te amo. Son lo más importante de mi vida. Agradezco a todo el Ecuador, a todo el Ecuador, porque me han dado una segunda oportunidad, porque se dan cuenta, ayer lo vieron, y solamente tengo que decir algo, cuando para ustedes es imposible, Dios te lo hace todo fácil, todo, nada es imposible para todo aquel que crea, esfuérzate, sé valiente, no te rindas en ningún momento, cuando estaba allá arriba, sentía que Andrés me alcanzaba. Lo único que sentí fue que Dios me dijo, yo te empujo. Y lo hizo. Agradezco a todos de verdad. A todos. Muchas gracias, Ecuador. Y si tengo que estar en una cuarta temporada, lo prometo desde ahora. ¡Seré el tricampeón! Bueno. Ya lo dijo, cuidado. Ahí está. Señores, gracias al equipo de operaciones, al de producción. A limpieza, seguridad. A seguridad, a imagen, a los de vestuario, a los que me vistieron, a los que me maquillaron. Gracias. Al Ministerio de Salud Pública, a mi esposa que me aguanta, a todo el Ecuador entero, en serio, gracias, gracias a este mi canal por hacer posible una final más. Gracias al ingeniero Machuco por aguantarnos tantas veces. Gracias a la gracias. Gente de programación, Blanquito Ugarte. Obvio. Gracias a Betty Mata, subgerente, al ingeniero Carlos Cuello Becé, gerente general de TC. A Carmen Valdés, también gerente de recursos humanos. A Estefanía Araújo. A Estefanía Araújo, productora ejecutiva. Aldo Ochoa. A Café, porque nos aguanta siempre. A Café, que nos va a subir. Ok, ¿qué? Dígame. Yo ya cumplí con mi legado. El trofeo se quedó en Ecuador. Isabel, te toca a ti. Hazlo, por favor, por todo este país que te quiere, que te ama y que te está apoyando. Yo ya cumplí. Te toca a ti. Señoras y señores, ¡listo! Eso es todo. Mañana, 5 en punto de la tarde, para una nueva final. La final femenina de Calle 7, tercera temporada. Regresaremos con más. ¡Chao! ¡Nos vamos! ¡Chao!